Pues el otro bebé le dice, claro que sí, debe existir. Después del parto, tal vez estamos aquí porque tenemos que prepararnos para lo que seremos más tarde. El otro bebé le dice, tonterías, porque sabe que existe la esperanza, pero también existe la desesperanza. Y en este momento vamos a ver las dos cosas. O no simplemente lo vamos a ver, pero lo vamos a escuchar para entender por qué se trata de la esperanza y se trata de la desesperanza. Y como el otro le contestó tonterías y le dice, no, no hay vida después del parto, porque ¿cómo sería después de esta vida? No solo se dice el otro, no solo le dice el otro bebé, pero posiblemente habrás más luz que aquí. Otra vez caminemos con nuestros propios pies y nos alimentemos por la boca. Pero el otro bebé le dice, eso es absurdo. ¿Ya usted está entendiendo? Que siempre está el trigo en la cizaña. Y probablemente en su propia casa existe la esperanza, si usted la tiene, pero está la desesperanza que está en contra de esa esperanza. Y por eso el gemelito hermano le contestaba, aleluya, con cosas tonterías. ¿Y por qué decimos tonterías? Porque uno le decía, tal vez en el vientre de nuestras madres, porque estos gemelos están en la barriga de una mujer embarazada. Y se están hablando uno con el otro, ahí donde ellos se encuentran. Analiza las cosas, como siempre he dicho, hay que ver las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Gloria a Dios. Y el otro muchacho, el gemelo, le decía, eso es absurdo, caminar es imposible y comer con la boca es aún más ridículo. Lo que nos alimenta es un cordón umbilical. Yo te digo una cosa, la vida del parto no existe, porque el cordón umbilical es muy corto para vivir fuera de este lugar. ¿Están entendiendo? Porque el gemelo está pensando solamente porque está ahí adentro y solamente tiene solamente esa distancia de navegar en la panza de su mamá. El otro le dice, yo sigo creyendo que debe haber algo después del parto. Tal vez sea un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a tener aquí. Como ustedes, como yo, sabemos que allá en el reino de los cielos va a haber algo mucho más distinto que lo que nosotros estamos viviendo aquí. Aleluya. El otro le dice, nadie ha vuelto de más allá después del parto. Nadie ha vuelto más allá después del parto. Eso es para que usted vea cuando entra la desesperanza. El parto es el final de la vida. A fin de cuentas, no es más la vida que una angustiosa existencia en la oscuridad que nos lleva, que no llevan nada. El otro dice, yo conozco exactamente cómo puede ser la vida después del parto. Pero seguro que es posible que haya algo, gloria al Señor, que cuide después del parto. Tal vez alguien con el nombre de mamá. ¿Por qué decía con el nombre de mamá?
Para que usted que está mirando y escuchando entienda. Porque estaba en el vientre de su madre. Y su madre era lo que estaban cargando a esos gemelos. Uno tenía fe, esperanza, pero el otro tenía, ¿qué? Desesperanza. No creía. Y por eso él nos da a entender que cuando Dios demuestra las cosas, la demuestra claramente y te la explica para que la entienda. ¿Y cómo vamos a saber que mamá nos enseña o nos puedes cuidar o alimentar a través de del cordón umbilical? El otro dice, mamá, cree, ¿cómo va a ser? ¿Tú crees en mamá? ¿Y dónde crees que está este mamá? ¿A dónde usted cree que esté mamá? Con todo lo que nos pasa aquí, adentro, en la oscuridad que nosotros vivimos. Ya usted está entendiendo que ellos están adentro del vientre de su madre en una oscuridad donde no se ve nada. Pero hay uno que tiene esperanza y ve más allá de lo que los ojos de él logran ver. Yes. Y esas son las cosas que Dios hace cuando remueve la gringula de sus ojos. Aleluya. No existe mamá, decía el otro. El otro dice, tal vez mamá sea todo lo que nos hace vivir y tal vez sin ella nuestro mundo no existiría. Así sería nuestra vida sin Cristo Jesús. El mundo para nosotros sería nada. Fuera de la cobertura de Dios, el poder y su espíritu, seríamos muertos. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Pues yo no me lo creo, dice el otro. Nunca he visto a mamá, por lo tanto, si no la he visto, no existe. Es como nosotros, no hemos visto a Jesús, pero usted dice que él no existe. No, ¿verdad que no? Gloria a Dios. El otro bebé le dice, cuando nos quedamos en silencio, oigan esto muy bien, pongan atención a lo que el Espíritu le quiere decir. Gloria a Dios. Cuando nos quedamos en silencio y nos concentramos en más allá de lo que vivimos, ¿no oyes a veces su tierna voz? Santo Dios. Cuando nosotros nos ponemos en silencio y dejamos que el Espíritu dé testimonio de sí mismo, usted escucha la voz de Dios en su mente. Amén. ¿Y cómo será posible que usted pueda escuchar la voz de Dios en su mente? Yes, santo, aleluya. Aleluya. Es bien fácil. Poderoso. Porque yo lo he experimentado. Yes. Yo le he pedido en secreto y en silencio al Señor, y él me ha contestado en voz alta a través de ustedes. Dios es un Dios que oye, que ve, que siente. Aleluya, gloria a Jesús. Y respalda. Aleluya. No solamente respalda, pero también cumple. Aleluya. Poderoso Jesús. Y el gemelo le preguntaba, ¿acaso cuando estamos en silencio no escucha su tierna voz? Tal vez ustedes han escuchado, ustedes madres que han tenido esa experiencia tan maravillosa, dolorosa, de sentir su criatura en el vientre suyo, dando vueltas, pateando, y usted lo soba. Pues así le dice este gemelo. Le dice, me parece a veces sentir sus manos acariciándonos. Aleluya. A veces pienso que ella existe y nos cuida todos los días. Oh, ¿tú no? Santo. Ahí estamos entendiendo que está lo bueno, pero está lo malo.
Está lo real, está lo falso. Está el sí, está el no. Está el que sí puedo y está el que no puedo. Hay dos fuerzas. Pero se trata de la esperanza y de la desesperanza. Yo nunca la he visto, pero creo absolutamente que existe alguien que se llame mamá. Finalmente, el otro bebé incrédulo se queda callado. Y el bebé creyente le dice: yo pienso que hay una vida real después del parto. Una vida que nos espera y que ahora solamente estamos preparándonos aquí para que esa vida que comenzamos después del parto se haga realidad. Santo, aleluya. Ese bebé le dice: quiero mejor que te prepares, porque tengo la perfección y la sensación de que nuestra vida no termina aquí. Gloria a Dios. Eso mismo le exhorto yo en esta hora a ustedes. La vida de nosotros no termina aquí. ¿Sabe dónde termina nuestra vida? En el reino de los cielos. Gloria a Dios. Cuando usted cumpla su palabra, cumpla sus mandatos. Por eso Él nos deja estas tres y tenemos que mantenerla y conservarla: la fe, la esperanza y el amor. Santo, aleluya. Sin una de esas tres no estamos completos. Es como quitarle el espíritu y dejar al Padre y al Hijo. No están completos. Es como hacer un pan que es un pretzel. Tiene tres rotos y solamente un pan. Alabado Dios. ¿Ustedes entendieron eso? Yes. El pretzel es el pan que es salado, le echan sal. Y tiene, es un pan, pero tiene tres huequitos. Sí. ¿Y cómo es posible que puedan hacer tres rotos con un pan? Porque para Dios nada es imposible. Por eso les digo, nunca, jamás, pierda la esperanza. Aleluya. Lo único que nosotros tenemos es la esperanza. El día que usted deje esa esperanza ir, ha enganchado los guantes, ha sacado la bandera y se ha rendido. Entonces, usted escuchará la voz de Dios que le dice: hombre y mujer de poca fe, ¿por qué tanto nadar para después morir en la orilla? Dios no nos envió a ser cobardes. Aleluya. En la Biblia nos enseña 27 versículos sobre la esperanza. Santo. Y muchos de ustedes dijeron una. Solamente escuché dos que se repitió, gloria al Señor. De 27, solamente dos fueron repetidas. No todas fueron dichas. El libro de Jeremías 29:11, Isaías 40:31, Salmos 121:7-8, Romanos 15:13, 1 Corintios 13:13, Hebreos 10:23, Romanos 5:3-4, Proverbios 13:12, 1 Pedro 1:3, 1 Pedro 3:15, Efesios 4:4, Colosenses 1:27, todo hablan de esperanza. Amén, amén. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar que Dios no hable de que no deje su esperanza? Santo Jesús. Recuerde que a través de sus esperanzas, su matrimonio, óiganlo bien, será reconstruido. Sus hijos vendrán al Señor. Amén. Y será libertado de todas. Sí, amén. Sus aflicciones, yes, sus enfermedades, yes, serán quitadas. Yes. La paz del Señor permanezcará en su vida, yes, todos los días de su vida, mientras usted tenga la fe, la esperanza y el amor. Amen. Amen. Gloria. Gloria. Santo.
No hay que buscar nada más fuera de eso. Hay que coger nuestra cruz y seguirle. No nos podemos rendir. Cuando comenzamos a dudar, ya estamos echando la fe para un lado. Pero Dios le dará conforme a tu fe. No a la mía. Yo sé cómo está la mía. Pero a tu fe. Te dará conforme a tu fe. Y eso hará el Señor. Pero no podemos de dejar que nadie ni nada nos quite nuestra esperanza. Reconocemos que la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Dios. Amén. Aleluya. Mírese usted, como cuando estaba en el vientre de su madre, las veces que uno navegaba y daba vuelta en esas aguas. Ahora, después de niño, nos convertimos adultos y todavía seguimos navegando en las aguas. Santo. Por eso Dios sigue advirtiendo y diciéndonos, sigue nadando. Sigue nadando. Sigue nadando. Que la orilla te espera. Santo. Cuando llegues a la orilla, ya usted, tú también que me escucha en esta hora, verás la gloria de Dios. Tú también sentirás la paz, la liberación y el poder que Dios ha tenido con nosotros hasta el fin del mundo. Dios solamente quiere que usted sea fuerte y sea valiente. No se rinda y no se quite. Tal vez su esperanza es grande, pero la desesperanza va a querer dominar. Cuando usted vea esa desesperanza tratando de quitarle su esperanza en su hogar, repréndelo. No le pelee. No le haga fuerza, porque Dios pelea por nosotros. ¿Por qué rebajarnos al enemigo y darle cabina al diablo? Sí, señor. Para demostrarle que nos tienen como juguete, que nos tienen como un peluche, que nos tiran para aquí, nos tiran para allá, nos jalan para acá, nos aprietan, nos azotan. Solamente con pensar que en el Señor todo lo tenemos, y su esperanza lo llevará más allá de lo que usted se imagina. Reconociendo que estamos seguros, la Biblia dice que la muerte de nosotros va a llegar. La semana pasada estuve en Youngstown, en un velorio de un amigo paisano que pasó, falleció. No creo que partió con el Señor. Me enteré que lo habían matado a golpe. ¿Por qué? Porque estaba cogiendo emprestado para suplir su necesidad de adicción. Comenzó a vender todo lo que tenía para suplir su adicción. Amados hermanos, si yo llego a saber una cosa así, yo no perdía mi tiempo yendo allá. Pero Dios sabe todas las cosas. Y Dios siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Pero Él llega más a aquellos que mantienen su esperanza. Alabado Dios. Si usted mantiene su esperanza, usted va a lograr alcanzar
la meta y el propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes. Las enfermedades se van. Le quiero contar un pequeño testimonio que me pasó aquí. La vez que la pastora sacó el manto y se lo puso al hermano Tony, hubo sanidad aquí. Yo no sé si su esperanza era ser sano, o si su esperanza era ser o recibir algo especial ese día. Yo lo recibí. Santo Dios. Yo recibí la sanidad. Porque digo que recibí la sanidad, porque desde ese día no me duele nada, ni el pelo que no tengo. Aleluya. Eso lo hace Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo fe y esperanza que cuando Él venga, yo esté preparado para irme con Él. Yo creo que cada uno de ustedes también están aquí con ese propósito. De que su esperanza sea que cuando Cristo venga, te sea levantado. Amén. Amén. Qué mejor reconocer que sabemos que nuestra dicha y nuestro esfuerzo y sacrificio de buscar y servirle al Señor en espíritu y en verdad no fue en vano. No, aleluya. La recompensa del eterno yo soy, Jehová Dios con nosotros, le demostrará a cada uno de ustedes que a través de su esperanza, su ley, su propósito se va a cumplir. Sus hijos que no están presentes en estos momentos estarán aquí. Sus matrimonios que no andan bien, sí, Señor, se volverán bien. Amén. Solamente si usted tiene fe y esperanza. Amén. En que Cristo todo lo puede. Amén. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, yes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero eso solamente permanece cuando tenemos nuestra esperanza en Jesús. Cuando nos rendimos delante de Él y lo hacemos a Él el centro de nuestra vida. Cuando usted permite que Él sea el centro de su vida, sus malos entendimientos, sus malos pensamientos, sus achaques, sus dolores, sus penas, su sufrimiento, todo será ido. Las cadenas serán caídas y su espíritu será levantado. Cuando Dios llega a su vida, a través de su esperanza, hay un cambio. Yes, sí, Señor. Hay un cambio. Amen. ¿Y cuál es ese cambio? En el deseo de seguir adorando, en el deseo de seguir buscándole, en el deseo de seguir trabajando en el Señor. Amén, amén. Son cambios que Dios hace en uno. Gloria a Dios, aleluya. Pero esa esperanza que permanece en nuestra mente significa mucho. Mi esperanza es ver esta iglesia llena. Pero si no pongo mi esperanza de ver esta iglesia llena, pues todo va a ser en vano. A través de mi esperanza es trabajar más duro para el Señor. Ir y predicar este evangelio a toda criatura que ustedes vean en la calle. Recomendamos que se la lleve. Un Dios te bendiga. Un Cristo te ama. Amén, así es. Un Dios da fortaleza. Un Dios te bendice. Yes, santo. Significa mucho más que mil palabras. Yeah. En mi trabajo en el parqueo, yo noto cada vez que hay una persona cobrando, yo le digo, God bless you, my brother. Me dice, what you say? God bless you, my brother. Me dice, wow, that's a good spirit.
¿Sabe qué quiere decir eso? Eso es un buen espíritu. Y se sonríe. Y dice, God bless you too. Y thank you. Praise Jesus for that. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Cuando salgo cansado por el parking y ese hombre me dice eso, o los que están allí me contestan para atrás, sabe que mi espíritu, mi esperanza, se aumenta mucho más. Gloria a Dios. Trátelo usted también. No se deje ir por lo que yo le digo. Usted tiene que tener la esperanza de que Dios le demuestre todo lo que yo le digo. Santo eres gloria. En el libro de Jeremías 32:27 nos dice Dios, yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Santo, aleluya. Después que usted tenga su esperanza y su creencia y su fe en el Señor, usted va a ver que nada es difícil para él. Y con esto termino. Y le digo de parte del Señor, no deje que nada ni nadie le robe su esperanza. Amén. Póngase de pie, por favor. Gloria. Poderoso eres mi Cristo. Poderoso eres. Si alguno de ustedes reconoce que a veces ha perdido su esperanza, no tiene que pasar al frente. Y nadie lo va a estar mirando. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Eres maestro, aleluya, gloria. Y ahí donde usted está, si usted ha sentido que a veces ha perdido su esperanza, levante su mano al cielo y Dios conoce su corazón. Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce nuestra debilidad. Y en esta hora, Dios quiere aumentar tu esperanza. Devolvértela por completo. Y tú, amado hermano y amigo que me escucha, esto es para ti también. Porque tú también tienes fe. Tú también tienes esperanza cuando pones tu fe en el Señor. El Cristo de la gloria, el que te salvará y aumentará tu esperanza y tu fe para que nazca de nuevo. Si usted reconoce que en una ocasión has perdido la esperanza, Dios no está enojado. Dios está contento que usted sea sabio y entienda que en Él se encuentra la esperanza de nosotros ser nueva criatura, de ser perdonado por nuestros pecados y poder lograr al sitio donde Él fue a preparar para que nosotros podamos llegar a ese lugar. Aleluya. Gloria a ti, Señor Padre. Oh, santo tú eres, maravilloso Dios. Oh, aleluya. Oh, maestro, he predicado tu palabra. He traído el mensaje tal como tú me lo diste esta mañana. Señor, yo te pido que tú te glorifiques y que tú extiendas tu mano, dándole y aumentando la esperanza de cada cual que levantó sus manos. Señor Padre, tú reconoces cada pensamiento, cada corazón. Señor, aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, extiende tu mano poderosa y derrama tu manto, cubriendo, Señor, cubriendo a cada uno de nosotros en esta hora, dejándonos sentir tu unción y tu poder, que nuestra fe, que nuestras esperanzas se aumenten y crezcan cada día más. Gracias, Jesús. Señor, aún los que no están aquí, que también reciban la misma porción, Señor. No somos egoístas. Padre, que este mensaje llegue a sus oídos. Que este mensaje sea predicado a ellos también. Que tu infinita misericordia, tu paciencia, tu amor y tu poder llegue hacia ellos. Señor Padre, mira nuestro matrimonio, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros hijos, todos los que estén enfermos, necesitados, todos los que se encuentran débiles, Señor, fortalécelos, aumenta su fe y su esperanza, que ellos puedan confiar en tu palabra,
vidas, Señor. Que ellos sientan, Padre, que ha llegado el tiempo y que se cumple la hora para que cuando tú vengas y suene la trompeta, nosotros podamos ser llevados hacia el reino de los cielos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu palabra. Unge a cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, reconociendo que no somos perfectos, pero queremos hacer tu voluntad y queremos andar en tu perfección. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque me ha hablado a mí en esta mañana. Gracias porque le ha hablado a tu pueblo. Gracias porque tú traes tu mensaje para que nuestras esperanzas se engrandezca cada día, cada hora. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios que cree en Dios y tiene su esperanza en Él dice: ¡Amén! Aleluya. Dios le bendiga. Salud. Gracias, Señor. Amén. Gloria.